tenemos un programa recontra especial. Vamos a celebrar desde ya, con una semana de anticipación, nuestras fiestas patrias. ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Sí, señor! ¡Que viva! ¡Sí, señor! Y tenemos a una invitada absolutamente maravillosa, perfecta para esta noche. ¡Evelyn Ortiz! Gracias, chica Rebeca. ¡Ay, chica linda! ¡Máximo! ¡Linda, Lela! Muchas gracias por invitarme, la verdad. Imagínate, tremenda actriz, tremenda cantante. Todo hace bien talentosa la Evelyn. Tenemos un programa especialísimo. Vamos a celebrar a nuestro Perú, pero por todo lo alto. Con anticuchos, picarones, vamos a mover el cucú. ¿Qué más vamos a hacer? Uy, vamos a sentirnos orgullosos, efectivamente, y vamos a ir recordando qué es lo que nos hace sentir orgullosos del Perú. Es cierto que hay muchísimas cosas. Oh, ustedes vayan escribiendo. No nos va a alcanzar el programa. ¿Cierto? ¿Cuál es el hashtag de hoy? No sé. ¿Alguien lo ve debajo de la luz? ¿Qué? Okay, ¿no se ve debajo ahí está de la luz? Pero bueno, hashtag. Orgulloso de ser peruano. Ese es nuestro hashtag. Escríbanos y cuéntenos de qué se sienten ustedes así orgullosos. Así es. Y estamos además haciendo este programa desde este lugar maravilloso que es la Peña del Carajo. Muchas gracias por habernos abierto las puertas. Donde se reúnen además músicos de primera, siempre. Donde acá tengo un compañerito de Mamma Mía también. ¿Ah, sí? Mamma Mía. ¡Qué palabras les digo! Una y otra vez con Irving. No, exacto. Escucha, ahí está Irving que está en el grupo y ¿sabes lo que le decía siempre Carlín cuando hacía las jaladas locas? Irving, tu agua está Irving. ¡Qué lindo! Mira, mira, escucha. Uy, escucha. Evelyn, ahí va. Ahí está, qué bonito. No se la pierdan para los que no han visto. A ver, dale. Vamos. Mamma mía, una y otra vez, no sé cómo resistirme. Mamma mía, siempre acabo mal, no sé cómo evadirte. De miércoles a domingo. Exactamente. Pero en japonés, no se la pierdan. No se la pierdan, pues bien bonito. Agosto, va de sí. Aprovechen porque solamente queda este mes. Ese es uno de los orgullos que tenemos, claro. Hablando de las cosas que nos tienen orgullosos. Exacto. De nuestro país. Por ejemplo, son las producciones teatrales que son harto talento, ¿no? Harto talento. Pero qué, a ver, tú dices orgullo del Perú, ¿en qué piensas, querida Lisita? Obviamente uno siempre piensa en Cusco, ¿no? Porque es lo que de repente fuera del Perú se conoce, pero hay tantas cosas. Yo he tenido la suerte maravillosa de poder recorrer todo el Perú trabajando. Y la verdad claro, es que... Claro, la Darina, si la yo, Darina, la Darina, oh, la Darina. Mucho. Si yo tuviera que recorrer, por supuesto, tampoco no da para estar recorriendo el Perú completo. Yo sí podía, Tranquila. Ella bajaba de su novia a la mierda. Escúchame, hacía giras, trabajaba como una negra. Así es. Tranquila, yo te decía. Si yo tuviera que rescatar algo, es a la gente. Porque si de algo nos diferenciamos del mundo, y eso es, lo dice la gente que viene de fuera, es de la hospitalidad del peruano, de lo bonito que nos tratan. Cuando no te conocen, la gente normalmente es en otros países es como más fría. El peruano no. Donde vayas en el Perú, sierra, costa, selva, siempre te van a... Súper, ¿no? Bien. Te van a decir sobre todo, señor, ¿dónde quedes? Aquícito nomás. Tranquilo. Claro, bueno, tranquilo. Para que conozcas. Ahorita. Yo, por ejemplo, me siento súper orgullosa de la música criolla. Claro, me encanta. Qué bonito, desde ¿no? aquel año 44, donde el presidente Prado Ugarteche instaló la fecha. Esta se inició en los barrios más populares de aquella época. Los Altos, el Rima, la Victoria, váyanse a la escuchen, lo que me siento así orgullosa yo en este momento es de lo que acaba de decir Rebeca Escribón. ¡Eso! ¡Sí se puede! No quiero echarla ya, pero yo la he visto chequeando en Google. ¡Ya lo sabemos, ya, Evelyn! Eso
la tenemos clarísima. Miren, miren toda la cantidad de vasos que tiene ahí al costado. Sí, ¿cómo claro. se puede ver? Por eso se ha prendido lo que se ha prendido. Si no fuera por el alcohol, no se concentra. Picano, su pico, su aguardiente. Y además tengo más, porque en esos barrios nació canciones como El Plebeyo, de Pinglo. ¿Ah? Eso sí que no. Eso fue más o menos, calculo yo, si Pinglo se murió en el 36, calculo que esa canción la debe ver ni tanto, sino como en el... 29. Porque, no, porque casi él final muere de 36 días. Años, más o menos. Escuchen, han compartido la búsqueda. A ver, échate. Échate el grito, a ver, un regalito. Un regalito de Pinglo. Una cosita, mira. A ver. Podría ser, claro, la noche cubre ya. Así empezamos, eso de hoy con su negro crespón. Creo que puede ser un poquito más alto, ¿ah? ¿Eh? Una más. La noche cubre ya con su negro crespón. En la ciudad, las calles que cruza la gente con pausada acción. ¡Eso! La luz artificial con débil proyección. Propicia la penumbra que esconde en sus sombras venganza y traición. Después de laborar llega a su humilde hogar. Luis Enrique el Plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo está esa infamante ley de amar a un aristócrata siendo plebeyo él. Valses peruanos, ¿verdad? Conocidos en el mundo por lo maravilloso de las letras. Las letras esas que te, ¿no? Desgarran así, cortavenas. Bueno, de las compositoras más conocidas es Chabuca Granda. Ay, pues, claro, ¿no? O sea, claro. Yo creo que a partir de ella es que se conoce mucho más, se internacionaliza más la música criolla, ¿no? Sí, como que le dio un vuelco además también, ¿no? La además, música. Ella también, su composición tiene... otro swing, ¿no? Tiene mucha influencia. Además, claro. Mucha influencia, aunque los puristas siempre se están quejando de que la música tradicional y tal, pero realmente nuestra música criolla siempre ha tenido influencia, desde Pinglo, sí, con claro. el foxtrot. Pero escúchame, sí, claro. somos un poco de todo. Siempre. O sea, Perú... Sí, precisamente los valses pero hablan además, de esas creo raíces. Creo que esa es una de las riquezas de lo que también, pasaba en el barrio, ¿no? Exacto. Es una de las riquezas que tenemos de todo un poco. Entonces hay de todo para todos y nos nutrimos de todas. Y lo notas también en su gente, ¿no? Ahí habemos negros, claro. cholos, mestizos, blancos. Chino. Habemos negros, exactamente. Porque somos hermanas. Amigos, esta es una premisa que nunca hemos contado a las personas en sus casas en la tele. Que somos hermanas. Por conveniencia, dicho sea de paso. Para compartir al hermano, que no me lo deja compartir a mí. Yo le dije a su hermano si podíamos ser hermanos y su hermano me dijo que sí. Y te dijo que sí. Levántatelo igual. ¿Cómo se llama? ¡Hermano! ¿Qué te pasa? ¡Federico! ¡Federico! ¡Ay, sí! ¡Que hablaban de Jota! ¡No! ¡El hermano no va! ¡No te quieras levantar a mi hermano! ¡Basta! Bueno, conmigo el chico está bien bonito, te digo. Claro. Yo de vez en cuando le doy su pellizcao. Claro, corresponde. No hay forma. O sea, él tiene que estar acostumbrado a recibir nomás. ¿Me pueden dejar de hablar del poto de mi hermano? Me está poniendo un poquito nervioso. Pero es que es el orgullo. Claro, él me mira y me dice ya. Del Perú y sale el poto de mi hermano. ¿Qué es eso? Es un orgullo del Perú. Es un orgullo. Y hablando de orgullos del Perú. Hablando de orgullo en el Perú, por ejemplo, hablaron del tema de la comida, ¿no es cierto? La comida, pues ya, ¿qué te puedo decir? Y claro, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, tú dices, chifa, comida china en cualquier parte del mundo, rica, pues. Pero la comida china, sazonada como el Perú, con el peruano, es otra cosa. Es que el chifa es distinto. Es que es la fusión, pues así como la comida japonesa igual. La japonesa no es tan rica como la peruana, los rolls peruanos. Qué sí, ver, escúchame, qué 5 años consecutivos el destino número 1 culinario en el mundo. Exactamente, y eso ya es. Por favor, a todos los que nos gusta comer nuestra rica comida, un aplauso, por supuesto. Ahora vamos hasta comer anticuchitos, ¿ah? Yo no me muevo acá, no me tengo ni idea. Y aguadito, únicamente para que se los pongan acá. Anticucho ni la Evelyn, le van a hacer anticucho, que es otra cosa. ¿Cómo vas a hacer? Escúchame, ¿qué te pasa? No es el chupete, es el chupete. Escúchame, Virgilio no es el chupete. Virgilio, claro.
amiga Virginia Martínez de nuestra geografía. Y bueno, ya, ya has mencionado Cusco porque es una cosa espectacular. Machu claro, Picchu, una de las siete maravillas del mundo. Pero sí, algún lugar que tengan así, que conozcan del Perú, que les toque el corazón. La isla de los Uros me parece alucinante. El amanecer más maravilloso. Sí. Ha sido ahí. Y estuvimos juntas. Lo tengo en la cabeza porque de verdad era como un cuadro. Abrías así. Yo estaba con Melania, en el cuarto con Melania. Abríamos así y nos quedábamos así mirando. Era impresionante. La televisión. O sea, era una cosa que no podía ser real. Yo no conocía a Puno y tuve la suerte de viajar. Fuimos con Colia. Alvaro, las mejores personas. Son especie de taller, un retiro, ¿no? Bien bonito. Y vinimos bien buenas. Recompuestas. Creo que hace falta que regresemos. Sí, hace un rato. Hace un rato. Pero los colores, como la textura del aire, lo que hay en Puno. Yo no lo conocía y sentía que estaba en otro planeta. Si tú me decías, esto es, queda en otro lugar del universo, yo te creía, porque nunca había visto nada igual. El cielo que me parece maravilloso es el de Huancayo, por ejemplo. Es hermoso. Que tienes así, o sea, sales y en la noche tienes las estrellas. Exacto. Prácticamente. Bueno, en la selva pasa eso con las estrellas, o sea, todo despejado y tienes las estrellas acá, ¿no? La selva, a mí, yo me siento un insecto. Yo. Claro. Es que eres el insecto, pues. Araña no eres. Ay, no. Igual no. Pero eres, ¿no? Eres. Claro. O sea, en la selva tú eres el intruso. Claro. Y el insecto así como cucaracha gringa. A mí, en realidad, a mí me encanta viajar en carretera en Perú. Ay, sí. Viajar en carretera, de verdad, los que no lo han hecho, anímense. No hay cosa más hermosa que estar en las rutas, en la sierra, o esta ruta que pasa de la sierra a la selva, que es hermosa. ¿Has ido manejando? Lo malo es que se te reviente la caja de cambios a la mitad del camino. Yo me iba hasta Argentina en camioneta. Y he hecho a Cusco, ya subes a 4.900 metros de altura. Y los colores que hay ahí. Te mueres. Las montañas que hay. De verdad, dijiste esto de que pasas de la sierra. Claro, es una ruta que se costa, sierra, sierra. El olor de la sequedad de la sierra a la humedad está, pero en un instante, es alucinante. Claro. Lo paja del Perú es que puedes ir, mira, desde una playa linda como las del norte, pasar a la sierra, por ejemplo, de Arequipa, despertar con el Misti, irte a buscar un lago, un río, a las profundidades de Iquitos. Todo. Tiene de todo, o sea, donde quieras lo encuentras. Nuestro desierto acá también es absolutamente maravilloso. Sí, es impresionante. Claro, tenemos para... Escríbanos, síganos escribiendo y cuéntenos todo. ¿Qué tal todo país? Tenemos que... Sí, orgulloso. Hay que sentirse orgulloso del día a día. ¡Tinguil orgullo! ¡Dale, Catimba! ¡Se vino rojo, se vino rojo! ¡Entrégate con dos micrófonos! ¡A dos micrófonos! No queremos que cambien de canal. ¡A tres micrófonos! ¡No, mi amor! ¡A esta hora ya no hay nada! Nosotros sabemos que te has preparado para este momento. ¡Tinguil orgullo! Escúchame, te has vestido de rojo, caracho. Cántate, bueno, voy a ser peruano. Basta, ya, eso. No, Evelyn, ya te sigo. Por eso le hemos traído a Evelyn, para que nos dé la nota. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Me encanta, Rebeca. De haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el itómico y dejó a su raza la gran herencia de su valor. Vamos al coro. Ricas montañas, hermosas sierras y sueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. ¡Ay, eso es! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito me has tocado! Escúchame, después el grito que le mandaste asustado quedó el pobre chico. ¿Qué vamos a hacer? No, tu guante no me permite. Te acaloraste. Todas a la vez. Te acaloraste. Me gusta tu look, Evelyn. ¿Te gusta? Sí. ¿Sabes qué? Te voy a contar la cuéntame, hermana, cuéntame. Que con ese pelo puedes hacer lo que te dé la gana. Sí, bueno, pero como no me había peinado, solamente me hice una colita y dije, no sé ya por dónde hablar. Entonces dije, ¿cómo me peino? Ah, mis pañuelos están lindos. Me puse la colita ahí. Con tu cara pendiente. Pero hay que sentirnos orgullosos también. Yo leí un post tuyo, precisamente, cómo te jodían la paciencia. Y, ay, ¿qué vamos a hacer con este pelo?
pelo. Exactamente. Y las lacias ya quisiéramos tener ese pelo. No, pero es que sí es cierto. Verdad. Cuando yo llegaba a algún programa o hacía telenovelas, siempre cada vez que me llegaba, yo llevo pues con mi pelo alborotado y hermoso. Maravilloso. Que tiene que ver conmigo y con mi alboroto personal. Lógico. Me miraron así como, uy, ¿ahora qué hacemos con el pelo de Evelyn? Porque claro, uno al principio no se da cuenta de esos pequeños claro, detalles. Detalles que son importantes, ¿no? Claro. Pero sí es una forma de discriminación, pues. Sí es. Bueno, no servirá para el personaje, pero... Cepillando ay, pero el pelo. Escúchame, con mi pelo también se vuelven locos si no me siento discriminada, bueno, mamita. Katia, pero tú eres la primera que me discrimina. Ella, quiero acusar públicamente claro, a Rebeca. Con el pelo que tú tienes, claro. Porque no quiero me lo estoy tocando, cosa, pues. Tócate otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué ha dicho? Perdón. Después pide que la censuren. ¿Cómo haría? ¿Sabe que el tercer puesto de mariposas en el mundo, más de 4.000 especies de mariposas diferentes, son hermosas? ¿Cuatro? ¿Fueron al mariposario en la selva? Sí, en la selva. En la selva. No conozco la selva. Ahorita bien. ¿Cómo se va a hacer también? ¿Cómo se va a hacer cuando vea los mariposarios? Escúchamelo, escúchame, cuando tú te vas a tu selva, ¿lo? Ya, ahí te vas a ver a tu mariposa, ¿lo? Y te va a para hacerlo más lindo. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Dios, va a ser! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! ¡Tomando masato! ¡Tomando chuchu! ¡Ay, ay, llevando la maceta! ¡Hacia Marta de Juan! Oye, qué bonito. Oye, qué orgullo estos músicos. Bravo, también. Qué orgullo del Perú. ¿Cuál es el plato favorito tuyo, Rebequita, tanto? El rocoto relleno, pero que sin limpiar, o sea, sin lavarlo, ¿no? Ah, o sea, el rocoto. Así con todo y pepa, con todo y pepa. Que... Cuando de salida. Correcto. Claro. Con las hemorroides. O sea, lo disfrutas dos días. O sea, ahorita. Sí, claro. Después no te puedes sentar. Escúchame, y cuando lo disfrutas. No, porque estás así, estás. Escúchame, estamos hablando. Y el un rodete y se lo trae acá y se siente encima el rodete. Sí, claro. Escúchame, cuando lo disfrutas. Eso es lo que te pones el día. ¿Lo disfrutas más el segundo día o cuando te lo comes? No, el segundo. Yo te voy a decir algo. ¡Ay, Dios mío! Del sur de Arequipa, el rocoto relleno, el solterito arequipeño me encanta. Del norte, el arroz con pato me fascina. En su selva está el tacacho con su cecina. También me fascina. Tacacho, pues. Oye, ¿de qué se acordaba? El tacacho, ¿con qué crees que rima? ¿Quién es tacacho? ¿Quién es tacacho? Ahí hay alguien, pero bueno. La chonta con palta, carico. No se podría servir así, ¿no? Salada de chonta, pero es que es una cosa. La pachamanca también. Bueno, en mi casa, para mi cumpleaños, tu carapulca. La carapulca chinchana. La chinchana, mamá. Bueno, exactamente. Mamá se baila. La carapulca chinchana. Oh, que no es con papa seca, sino con papa fresca. Sacando palmitos. Laterales con palmitas. Ahí está.